el autor del doble crimen de San Martín podría ser inimputable. Según un informe de profesionales del Cuerpo Médico Forense, Mario Cisterna no estuvo en pleno uso de sus facultades mentales cuando le disparó con una escopeta a su madre y a su hermano. Cisterna, que confesó el hecho cuando se entregó en la comisaría de Montecaseros, permanece internado en el Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce desde el martes.